Hermanos y hermanas, nos reunimos en el domingo, Día del Señor, para celebrar la Eucaristía, que es el centro de la vida de todo cristiano. En ella, Dios renueva su amor para con nosotros y nos llama a responderle por la práctica de la fe, la esperanza y el amor. Dispuestos a amar a Dios como Él ya nos ha amado a nosotros, celebremos estos sagrados misterios. Tomado de la mano con Jesús yo voy, le sigo como oveja que encontró al pastor. Tomado de la mano con Jesús yo voy, a donde Él va. Tomado de la mano con Jesús yo voy, le sigo como oveja que encontró al pastor. Tomado de la mano con Jesús yo voy, a donde Él va. Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi vida. Te ofreceré un sacrificio voluntario, dando gracias a tu nombre que es bueno. Un saludo muy especial para todos los que nos ven a través de este canal virtual de Amén Comunicaciones. Celebramos en la fe y en el amor la Santa Eucaristía en el marco del 16º domingo del tiempo ordinario. En el altar ponemos cada una de nuestras intenciones, súplicas y necesidades. Vamos a tener presente orar por el cumpleaños de Juan Carlos Martínez de la Vega, unirnos en esa acción de gracias por la vida de Juan Felipe Pulgarín y Moisés Sepúlveda. Y oramos también por la salud de Luis Fernando Rivera Vallejo. Nos reunimos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz que vienen de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. De nuevo nos ponemos en la presencia de Dios con la conciencia de la frágil humanidad que nos domina. Pedimos perdón por las veces en que hemos fallado, por las veces en las cuales no hemos obrado correctamente. Pedimos perdón por malos pensamientos, malas miradas, malas palabras, malos sentimientos y malas obras. Pedimos perdón por las veces en las cuales nos hemos enfrentado duramente con personas cercanas a lo largo de la semana. Pedimos perdón por las veces en las cuales nos hemos dejado llevar por la ira, por la prepotencia, por el orgullo, la soberbia, la superficialidad, la pereza y la mentira. Todo eso aquí se lo entregamos al Señor para que Él nos renueve, nos conceda la paz y nos dé el bienestar necesario en esa reconciliación con Él y con aquellos a quienes hemos ofendido. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Danos tu salvación. Dios Todopoderoso, que es bueno, tenga compasión, piedad y misericordia de nosotros. Perdone siempre nuestros males y pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Sé propicio, Señor, a tus siervos, y multiplica bondadoso sobre ellos los dones de tu gracia, para que fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveren siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos atentos la palabra. Lectura del libro de Jeremías. Ay de los pastores que dispersan y dejan que se pierdan las ovejas de mi rebaño. Oráculo del Señor. Por tanto, esto dice el Señor, Dios de Israel, a los pastores que pastorean a mi pueblo. Ustedes dispersaron mis ovejas y las dejaron ir sin preocuparse de ellas. Así que voy a pedirles cuentas por la maldad de sus acciones. Oráculo del Señor. Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas de todos los países a donde las expulsé y las volveré a traer a sus dehesas, para que crezcan y se multipliquen. Les pondré pastores que las apacienten, y ya no temerán ni se espantarán. Ninguna se perderá. Oráculo del Señor. Miren que llegan días. Oráculo del Señor, en que daré a David un vástago legítimo. Reinará como monarca prudente, con justicia y derecho en la tierra. En sus días se salvará Judá. Israel habitará seguro y le pondrán este nombre, el Señor, nuestra justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ahora, gracias a Cristo Jesús, los que un tiempo estaban lejos, están cerca por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz, el que de los dos pueblos ha hecho uno, derribando en su cuerpo de carne el muro que los separaba, la enemistad. Él ha abolido la ley con sus mandamientos y decretos para crear de los dos en sí mismo un único hombre nuevo, haciendo las paces. Reconcilió con Dios a los dos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte en él a la hostilidad. Vino a anunciar la paz, paz a ustedes los de lejos, paz también a los de cerca. Así, unos y otros podemos acercarnos al Padre por medio de él en un mismo espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Amigos y hermanos, el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: «Vengan ustedes a solas a un lugar desierto a descansar un poco», porque eran tantos los que iban y venían, que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a solas a un lugar desierto. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio que hemos escuchado expresa el regreso de los discípulos luego del envío misionero que Jesús les había hecho. A modo de rendición de cuentas, narran a Jesús todo lo que ellos han hecho y han enseñado. Transmiten la experiencia de imitar a Jesús en esa bondad de buen pastor. Hay algo muy bonito que resalta el texto y es el gesto humano del Señor. No los pone de nuevo en función de la obra, los invita a descansar en la soledad. Jesús es consciente de que el estrés no es bueno y de que el estar esclavos o atados al trabajo tampoco va a ser productivo. Es muy necesaria la pausa activa. Todos nosotros en la vida nos dedicamos a hacer diversas funciones. Nos agitamos, corremos de aquí para allá, y nos ocupamos y nos preocupamos por una cantidad de cosas. Y tal vez descuidamos la más importante, que es entregarnos a Dios, dándole el primer y exacto lugar. En la vida, no todo tiene que ser trabajo. Hay que saber descansar. Pero no necesariamente se debe recurrir a un lugar, llámese finca, llámese hostería, llámese un centro comercial o un lugar recreativo, sino que en Dios también se puede encontrar ese sosiego para el espíritu. No hay nada más efectiva que la Eucaristía. No hay nada más efectivo que la oración. No hay más efectivo también que un retiro espiritual. Miren de que son espacios en donde hacemos un pare, en donde hacemos un análisis concreto de quiénes somos, en donde al estilo de los discípulos le rendimos cuentas a Dios de nuestras debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Yo puedo considerar de que eso recobra las fuerzas y nos regenera para volver todo en calma. Cuando no sacamos el espacio para el descanso y menos en Dios, la vida se limita. Nos vamos volviendo fríos, calculadores, mezquinos e incompetentes. No vamos a sentir que el ritmo rinda, sino que carga sobre carga, pues va a hacer que nos estallemos o nos reventemos y nos afectamos, y desafortunadamente también afectamos a quienes están alrededor. Para Jesús el descanso fue muy necesario. Fíjense de que él sacaba momentos para estar a solas con Dios Padre y propicia a los discípulos que ellos también imiten en él lo mismo, para que no estén a toda hora, vuelvo e insisto, atados a una labor, sino que se lleve todo con orden, con eficiencia y sobre todo con amor. Las lecturas también que hemos escuchado enfocan a Cristo en su realidad de pastor. Él tiene una preocupación, y lo decía Pablo en la segunda lectura, hacer que todos mantengamos la unidad en el espíritu. La división o el partidismo no son buenos, mas cuando todo está en relación a tender puentes, en unir y en dialogar, entonces vamos llevando los asuntos de la vida personal y común con responsabilidad. El profeta Jeremías hace una crítica a los malos pastores que se apacientan a sí mismos, o sea, viven para sí, están en esa preocupación del interés, de la comodidad y de la ostentación. Ahí es en donde cada uno tenemos que trabajarle al sentido común. ¿Y en qué consiste? En compadecernos de los sufrimientos de los otros, como Jesús en esta última parte del Evangelio lo enfatiza. Miren de que él ve a toda esa multitud y con mucha calma y con mucha paciencia, porque ven que andan como ovejas sin pastor, se pone a enseñarles las cosas de Dios. Eso es un reto que en una familia debemos hacer. Los padres de familia siempre deben estar en esa función de escuchar, de atender y de educar a los hijos. Los matrimonios deben estar también en esa tónica de mantener la unidad en Dios. Siempre cuando existan momentos de división, de incomprensión o de intolerancia, el perdón y la reconciliación son normas efectivas. Ahí vamos teniendo esa opción de entregar la existencia como lo hace el Señor. Por eso es importante discernir en la oración. Pidámosle a Él que, al estilo de los apóstoles y del propio Jesús, podamos tener esos espacios de encuentro a solas, no para ensimismarnos, no para estar atados a mundos personales con dependencias tecnológicas, sino para que en el Señor miremos quiénes somos y así conocernos mejor. Pidámosle también al Señor que nos pastoree, que, como lo expresaba el Salmo 23, aunque caminemos por cañadas oscuras, no tengamos miedo, porque Él conmigo, Él con nosotros, Dios. Y que al sentir cómo Él repara nuestras fuerzas, tengamos ese valor suficiente para enfrentarnos con la vida y así poder hacer que muchos tengan visiblemente la unidad y no la división cuando se tiene la paz de Dios mediante la fuerza del Espíritu Santo. Profesemos juntos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre Santo, a ti que eres bueno y clemente con todas sus criaturas, te presentamos nuestras oraciones confiadas diciendo: escucha, Padre, nuestra oración. Escucha, Padre, nuestra oración. Por la Iglesia, para que, asistida por la sabiduría divina, siga anunciando el Evangelio por todos los rincones del mundo entero. Oremos. Escucha, Padre, nuestra oración. Por los gobernantes de las naciones, especialmente por los de nuestro país, para que, próximos a celebrar la conmemoración del acto de independencia, unan esfuerzos para propiciar la justicia y la paz en todo el territorio colombiano. Oremos. Escucha, Padre, nuestra oración. Por los que sufren, especialmente por aquellos que padecen por la violencia y la guerra, para que sus clamores sean escuchados y todos reconozcamos su dignidad de hijos de Dios. Oremos. Escucha, Padre, nuestra oración. Por cuantos viven entregados al servicio de los demás, para que no se dejen vencer por el desaliento ante la incomprensión de los hombres. Oremos. Escucha, Padre, nuestra oración. Por quienes estamos celebrando la Eucaristía, para que la palabra y la comunión con el cuerpo de Cristo nos fortalezcan en la misión de ser testigos del amor de Dios en medio de nuestros hermanos. Oremos. Escucha, Padre, nuestra oración. En silencio presentémosle al Señor nuestras intenciones personales o comunitarias. Padre, acoge por tu bondad las súplicas que te presentamos y no permitas que vivamos alejados de ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Llevemos al Señor el vino y el pan. Llevemos al altar la viña, el trigal, el Señor nos dará su amistad, el Señor nos dará su amistad. Llevemos al Señor justicia y amor. Llevemos al altar justicia y verdad. El Señor nos dará su amistad. Oremos juntos, hermanos, para que ese santo sacrificio mío y de ustedes, unido al sacrificio redentor de Jesucristo en la cruz, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oh Dios, que llevaste a la perfección del único sacrificio los diferentes sacrificios de la ley, recibe las ofrendas de tus fieles y santifícalas como bendijiste la de Abel, para que la oblación de cada uno en honor de tu gloria sirva para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque reconocemos que es propio de tu gloria inmensa socorrer a los mortales con tu divinidad, y más aún, prever el remedio para nuestra naturaleza mortal, salvando al hombre perdido desde su misma condición, por Cristo Señor nuestro, por quien multitudes de ángeles adoran tu grandeza y se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo el Señor, el cielo y la tierra están llenos de ti. Hosanna, 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 los ángeles cantan. Hosanna, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosanna. Hosanna, los ángeles cantan. Hosanna, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Aquí está presente Jesucristo el Señor. Él es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo venció la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, Monseñor Ricardo Tobón, su obispo auxiliar, y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección gloriosa. Vamos a traer a la memoria a aquellos familiares y amigos que están descansando en la presencia de Dios. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros. Oramos por el cumpleaños de Juan Carlos Martínez de la Vega, por la vida de Juan Felipe Pulgarín y Moisés Sepúlveda, por la salud de Luis Fernando Rivera Vallejo. Y así, con el amparo maternal de la bienaventurada Virgen María, Madre de Dios y también nuestra Madre, con San José, su santísimo esposo, los apóstoles, los mártires y todos aquellos que vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, gracias al Espíritu Santo que se nos ha dado. Juntos digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. venga a nosotros su reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y regálanos siempre la paz, para que, ayudados por tu amor y misericordia, estemos libres de todo pecado y protegidos de cualquier perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, tú dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta males, errores o pecados. Mira la fe de esta tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Jesucristo vivo y resucitado esté siempre con todos ustedes. Con tu espíritu. Démonos fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo el Señor. Él es el Cordero de Dios. Él es aquel quien quita y sana los pecados del mundo. Dichosos los llamados a la cena con el Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ha hecho maravillas memorables. El Señor es piadoso y clemente. Él da alimento a sus fieles. Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará si me llevas tú en tus verdes campiñas, me hiciste reposar y en tus aguas mi sed puedo calmar. Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará si me llevas tú. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, al que has alimentado por los misterios celestiales, y haz que de lo antiguo pasemos a la novedad de vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, que es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los suyos, los guarde y los bendiga en este día y por siempre. Amén. Amén. No estamos solos, estamos con Dios. Con la esperanza puesta en Él y de la mano de María Santísima, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Una muy buena semana para todos ustedes. Amén. Igual a usted, Padre. Reina del Carmelo, Madre del Amor, muéstrame el camino de la salvación. Madre del Carmelo, guardo una oración. Y tu escapulario cerca al corazón, y tu escapulario cerca al corazón. Acompáñame, Señora, en mi caminar, muéstrame el camino que debo cruzar, para no perderme en la oscuridad, y poder un día tu rostro mirar. Reina del Carmelo, Madre del Amor, muéstrame el camino de la salvación. Madre del Carmelo, guardo una oración, y tu escapulario cerca al corazón, y tu escapulario cerca al corazón. Dale clic en me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y selecciona la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos.